¿Qué querés para Selena? Y lo mejor, lo mejor. ¿Cómo te gustaría que fuera? Primero que sea buena, que sea una buena persona, que no sea soberbia, que tenga humildad. Y después me gustaría que se profesione, que tenga tenga una una profesión. Sí, que se, me gustaría verla graduarse en la facultad. Sería un orgullo para mí. Quiero todo lo que yo no pude tener, en un momento lo quiero para ella. A mí me hubiese gustado mucho graduarme mucho antes. No se pudo, pero bueno. Pero tenés tiempo, tenés 24. Sí, y sé que lo voy a lograr. Después y de enfermería, pues estudiar lo que cosa. Lo que más quiero es que no tenga que trabajar de chica. Eso es lo que más quiero. Que no le pase lo mismo que a mí. Que pueda terminar sus estudios sin ninguna preocupación. Porque a veces la gente te juzga mucho. A mí me juzga mucho a veces. Y ¿Por yo qué digo, dices? No, porque me dicen, ay, tan mal te pones por un estudio. Me dicen, si no es tan difícil. Pero es muy difícil. Hay que ser mamá, esposa también, porque también con mi marido también tengo que darle tiempo para que charlemos como pareja, porque para eso somos una pareja, para sentarse a tomar unos mates. Y también hay que ser ama de casa, madre, trabajadora, estudiante. Es un trabajo muy difícil, no es fácil. Pero nunca la otra persona se llega a poner en tus zapatos, nunca. Es como yo, cuando no entendía a las mamás tampoco, porque es un ejemplo que doy. A veces subían en el colectivo las mamás y pedían el asiento y yo creía que era por comodidad en un tiempo, tenía ese prejuicio. Y después lo comprendí que era dije, por cansancio. Y por una cuestión de seguridad, porque Claro, dije, si se también caen se para que no lastiman. se te caiga. Claro, pero uno no entiende al otro hasta que no se ponen sus zapatos a veces. Y ahí yo empecé a comprender otras cosas de la maternidad y también a mi papá de la paternidad. Claro. También empecé a ¿Y ahora comprender cómo eso. andas con tu viejo? ¿Mejor? Bien, ahora me llevo muy bien, sí. Ahora nos llevamos muy bien, sí. Con mi mamá también nos llevamos muy bien. Ellos se llevan igual ahora mejor que cuando eran pareja. Ah, sí. Sí, yo era muy chica, pero me acuerdo peleaban mucho. Sí, a veces es mejor separarse. Sí, era muy feo. La pasábamos muy Igual mal. Viven al lado. Sí, viven. No, ella ahora se compró un terreno para ella y se hizo su casa. Pero sí se ven, a veces comemos todos juntos en familia. Ah, qué bueno. Sí, se llevan muy bien. Y la verdad que me gusta verlos así, que se Sí, lleven claro. bien. Sí, es lindo, porque antes se peleaban mucho y la pasábamos mal. Entonces es mejor así. A veces yo veo que hay gente que dicen, estamos por los hijos, pero no es lo mejor. No, y aparte tampoco hay que hacer eso. Claro, el separarse no quiere decir que la familia se termine. La Tampoco familia, quiere decir que se dejen de querer. Capaz claro, se separan y se siguen queriendo. La familia sigue estando. Claro. Mi mamá La familia va a estar lo igual. Cuando claro, tenés siempre va a hijos, estar. vos tenés que hacer la idea que va a estar siempre con esa persona de una manera o de otra. Aparte que yo veo cuando se pelean y digo, tienen que pensar que no es así. Es feo estar peleándose todo el tiempo, porque después cuando se te pasa la vida decís, wow, me la pasé toda mi vida peleándome. Y decís, ¿para qué? Sí, claro. ¿Qué ganás con eso? No ganás nada. Y también que aprendí a que hay que perdonar, también que dejar cosas atrás. Las cosas malas que nos pasan hay que dejarlas atrás. Porque cuando tenés un camino largo por recorrer, si cargas peso en la espalda, vas más lento. Entonces, alivianarse. El perdón, digo, yo lo veo así, de esa manera. Digo, no vas a ir con la persona que te hizo mal y la vas a abrazar y van a salir. Es perdonarla, dejar de sentir odio. Perdonarla en vos, que deje de Claro, estar dejar ahí. de sentir odio, rencor, porque no te lleva a ningún lado. Emilce, sos divina. Gracias. Ojalá termines tu casa rápido. Gracias. Thank you.